Eduardo, yo no fue mi agua. De free class, ¿no? A eso se trataba de free class, y ojalá que San Marco lo llegue a aplicar con el tiempo. It's not only to well, to read a little, to the way that the teacher gives me homework. No, 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 this is not the way. You have to search. The students of this millennium, the students have to search. Diego, more. So students have to be better than a professor. Better. Ya. ¿Cómo le gusta la clase inglés? Ya. A ver, muchachos, ya. Estamos terminando ya. Ya se acaba el ciclo ya. Ya. A ver, jóvenes, a ver si me apoyan en esta parte, ¿cuánto es? Creo que esto directamente, a ver, directamente sale x y igual a menos 2. Acá es 4 menos 2 es 0, 4 menos 2 es 2. Está bien, sale menos 2. Hay un punto crítico nada más. Ahora hay que derivar otra vez más. El con respecto a X. Ya. El con respecto a X. A ver, la notación ya me olvidé. Mejor la escribo así. La otra notación es bien espesa, ¿no? Ahí está. Con respecto a X. El con respecto a X está en menos 2. Con respecto a Y dos veces. Menos 2. Con respecto a XY, o sea, esto ya lo derivo con respecto a Y, lo derivo con respecto a X, esto es 1. Entonces, la matriz Gesiana, ¿qué va a ser? Va a ser este valor, que es menos 2, esto que es 1, 1 menos 2. Calculan su determinante, que es el Gesiano. A ver, creo que le han puesto triangulito, ¿no? A ver, por hacer la misma notación. Para no cambiar. Triangulito, ¿no? Ahí está. A ver, por acá. Acá aparece algo más bonito. Ah, triangulito en ese punto, ya. Triangulito en el X con Y en general. Si tú reemplazas acá sale 4 menos 1, 3. Ya. Pero, muchachos, jóvenes, hay que evaluarlo en el punto crítico. Pero ese punto crítico es menos 2, menos 2. Pero como acá no depende de XY, igual te da 3, ¿no? Entonces, ¿qué caso tengo? Miro el teorema. En primer lugar, el gesiano sale positivo, ya, bacán. Sale positivo, chévere. Después, busco la derivada parcial de F con respecto a X dos veces. En el punto menos 2, menos 2. Esto sale menos 2. También es negativo. Bueno, en este caso negativo, disculpe. No es que sale negativo, que el otro es negativo, disculpe. Positivo, negativo. Positivo, negativo. ¿Qué dice? Que en ese punto es un máximo relativo. Entonces, por lo tanto, nada más es eso, chicos. Por lo tanto, menos 2 ocurre un máximo relativo, ¿no? A ver, un ratito. Un máximo relativo, ya. Un máximo relativo. Ok, muchachos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se entendió el problema? ¿Ha sido coincidencia que le... Sí, en este caso es una coincidencia tremenda, ¿no? Que todos sean iguales. Sí, es coincidencia. Ya. Ok, easy, profe, ya, bacán. Seguimos entonces, seguimos. Ya, a ver, voy a tratar de acabar a las 3 máximo para que ustedes también puedan hacer sus cosas tranquilo, ¿ya? Ya. Acá hay el criterio de la segunda derivada. Pero el criterio de la segunda derivada para el caso de que si fueran 3 variables, porque lo que hemos analizado solamente son 2 variables. Si fueran 2 variables, muy en el fondo es el mismo contexto, ¿no? Las derivadas parciales tienen que ser continuas. Ahora va a ser de esta forma, xx, xy, xz, y, todo esto, ¿no? El determinante de él también se llama gesiano. O sea, es una extensión. Ahora el criterio acá cambia un poquito, ¿no? Dice,
La matriz hessiana es la matriz de segunda derivada parciales de F. Y esto lo podemos extraer en tres submatrices. Acá hay una submatriz acá a la izquierda. Acá hay otra submatriz 2x2. Y la submatriz general. Estos se le llaman los famosos menores principales de la matriz hessiana. Vamos a definir la determinante de cada una de ellas. He evaluado obviamente en el punto crítico, ¿no? Ahora, según estos valores de D1, D2, D3, vamos a concluir en qué caso estamos. Si todos son positivos en ese punto crítico, se dice que es un mínimo relativo. Si van alternando negativo, positivo, negativo, es un máximo relativo. En caso que son distintos de cero, o sea, acá me refiero que quizás en un caso es positivo, acá es positivo y acá es negativo. No culma él porque este es todo positivo. ¿Qué pasa si acá es negativo, positivo y acá sigue siendo positivo? No cumple él. Entonces estamos en el caso que es un punto silla. Muy bien. Dice, en cualquier otro caso que no cubra estos tres, el criterio no se concluye, o sea, no es aplicable. Ya, deben recordar que estos términos son evaluados en el punto crítico, ¿no? Es un proceso un poquito más largo, pero igual sale, muchachos. Acá hay dos ejemplitos, ya. Vamos a hacer el primero, ¿ya? Creo que esta parte, para algunos de ustedes, les parece todavía mucho más sencillo, no sé. Es mi percepción. Ok, ya, vamos a calcular acá el máximo, el mínimo, ¿ya? Relativo. Ya, hay que hacer las derivadas. Primero los puntos, el punto crítico. Derivada parcial de F con respecto a X. Si tú derivas con respecto a X, esto es 2X. Se va, menos Y. Y esto es igual a 0. Derivada parcial de F con respecto a Y. Esto es 2Y. El Y se va, te queda menos X. Esto derivo con respecto a Y es menos 3Z, igual a 0. Y ahora la derivada parcial de F con respecto a Z. ¿Cuánto sería con respecto a Z? 0, se va 14Z. Acá te queda menos 3Y, igual a 0. Ya, de acá, ¿qué tenemos? De acá tú tienes que Y es igual a 2X. Pero si Y es igual a 2X, eso lo puedo reemplazar acá. Si Y es igual a 2X, que es 4X. Menos X, 3X, menos 3Y, menos 3Z igual a 0. X es igual a Z. ¿Ok? Pero si X es igual a Z, reemplazo aquí. 14Z. ¿Quién es Z? Z es X. ¿Quién es Y? Y es 2X. Igual a 0. 14X menos 6X es 8X igual a 0. X es 0. Pero si X es 0, Z es 0. Si X es 0, Y es 0. Entonces el punto crítico es 0, 0, 0. Ok, me da ese valor. ¿Qué voy a hacer? Ya, vamos a calcular las derivadas parciales de segundo orden. Con respecto a X dos veces. Con respecto a X dos veces, esto es 2. Con respecto a dos veces con respecto a Y. Con respecto a Y, esto es 2. Con respecto a Z, dos veces, esto es 14. Ahora las combinaciones. X con Y. O sea, esto derivo con respecto a Y, menos 1. Ahora X con Z. Él lo derivo y ahora con respecto a Z es 0. O con respecto a X, esto es 0. Y por último, la derivada parcial mixta de Y con Z. Él lo derivo con respecto a Z es menos 3. Y si fuera al revés, él con respecto a Y es menos 3, te da lo mismo. Ya, ¿cómo es acá el hessiano? A ver, la verdad que para hacerlo lo más rápido voy a copiar y pegar, ¿ya? Acá está esta expresión. Ya, ahí está el hessiano. Hay que ahorrar, ganar tiempo, ¿ya? Ya está. Ok. Ahí está el hessiano. El hessiano a la función entre variables.
Ya. El de arriba le he llamado H1, H2 y todo, ¿no? El H1 simplemente sería 2. El H2, ¿quién va a ser? El H2 va a ser 2. XY es menos 1, menos 1, YY es 2. El H3 es toda la matriz. Sorry. Ya, acá esto es 2, 2, con respecto a Z14. Ahí está. XY es menos 1, menos 1. XZ, ¿qué es XZ? 0. 0 por acá, 0 por acá. Y este es YZ, es menos 3. Menos 3, menos 3. Bueno, estamos con suerte porque en ninguno de los casos te sale con función de XY y Z. O sea, simplemente es cuestión de calcular la determinante, porque acá es calcular la determinante, no hay que reemplazar nada. El D1 es 2. El D2 reemplazando, multiplicando, acá es 4 menos 1, 3. Ya, ¿cómo se calcula la determinante de una 3 por 3? Puede ser por serrucho o estrella. A ver, 2 por 2 por 14, 4 por 14, 56. Menos 1 por menos 3 por 0 se va, 0 por menos 1 por 3 se va. Menos, le digo una secundaria, 0 por 2 por 0, 0. Menos 3 por menos 3 es 9, por 2, 18. Menos 1 por menos 1, 1, por 14, 14. 32, 56 menos 32, eso es 24. Sale positivo, positivo, positivo. Te fijas acá, todos son positivos. Es el primer caso, o sea, es un mínimo. Entonces, en el punto 0, 0, 0, tiene un mínimo relativo. Tiene un mínimo relativo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió o no se entendió? Está bien, estoy haciendo la aplicación directa para no complicarnos la vida en el examen. ¿Está bien? ¿Qué hice? Ya, entonces, si viene este tipo de preguntas, yo creo que sí la hacen, ¿ah? ¿Eh? Y ahí tiene su puntito extra. O sus 3, 6, no sé cuánto logra poner. Una repetida, profe. Que venga ese. Algo así venga. Ya, una repetida para que lo vean, ¿ya? Ya, el primer paso es calcular los puntos críticos. Es derivar las derivadas parciales con respecto a x, y, y, z igualarlo a 0. Resuelves la ecuación. Te da... En este caso te he dado un punto. Puede haber casos que te den 2, 3, 4 puntos. En este caso te da un punto. Calcula la derivada parcial de segundo orden los que faltan. Es decir, esta función deriva una vez más con respecto a x. Esto es 2 simplemente. Acá está. Y así en cada caso. Completo esta es la matriz hessiana. Voy a calcular los menores principales. Primero la segunda derivada parcial de f con respecto a x, eso es 2. ¿Está acá el dato? 2. Esta matriz está aquí. Y toda la matriz que está ahí el hessiano es reemplazar todos estos datos, que sería esta forma. Calcula el determinante. Acá es 2, acá es 3, acá lo haces estrella, sale 24. Todos son positivos. Y si todos son positivos, el problema te dice que tiene un mínimo relativo. Acá lo dice, todos positivos, entonces en ese punto hay un mínimo relativo. Se acabó. Ok, muchachos. Dice, ¿cuál mañana? Si es terrible el marco. Ya que dice, bueno, así mañana. Repita las fijas, dice, ¿qué es eso, chicos? Ya. A ver, vamos a ingresar a la última parte del curso. Ya con esto nos despedimos. Es un hasta luego. Ya, a ver, vamos directamente. A ver, lo que pasa es que acá hay que optimizar la función con restricciones. ¿Qué quiere decir con restricciones? A ver, vamos a leer acá. Vamos a primero la versión más suite, más fácil. Tengo una función
donde el dominio son todo R2. Y acá el A es un subconjunto, un conjunto abierto R2. Ya hemos visto conjunto abierto, recuerda ello, ¿eh? Hemos visto en clase. Dice, dado B un subconjunto R2, otro conjunto R2. Queremos determinar el máximo o el mínimo de los valores de esta función, sujetos a esta restricción, dice. Diremos que este punto con el dominio intersectado con B es su máximo restringido F, restringido a B. Si para cualquier par de elementos en ese conjunto se cumple esta condición. Este sería el mínimo valor, ¿no? No, disculpa, es el máximo, porque este es en comparación de los demás valores que están en esta intersección. ¿Cómo defines el mínimo? Cambia la relación de orden, ya no es mayor o igual, sino es menor o igual. Ok. Dice, en general, el máximo o el mínimo restringido no es lo mismo que el mínimo o máximo de la función. Es otro detalle. Ya. ¿Qué restricciones vamos a tener acá? Estudiaremos cómo optimizar o minimizar funciones restringidas bajo estos conjuntos, donde acá es una función de dos variables. Por ejemplo, acá tengo la función. Si yo te pido el mínimo de él, tú puedes aplicar lo que te enseñó el criterio de la segunda derivada, el Hessian y todo eso. Pero acá, ¿qué pasa si te doy una restricción? ¿Cómo lo haríamos? O simplemente te digo, sujeto a que x más y es igual a 1, ya sin el conjunto, simplemente sujeto a x más y es igual a 1. ¿Qué hacemos ahí? Ya tenemos que aplicar una variante de lo que hemos hecho hace poco. Bueno, aquí está. X cuadrado más y cuadrado es un paraboloide. X más y menos 1 es una, o x más y igual a 1 es un plano. Entonces, cuando yo trazo el plano, que está acá de azul, lo intersecto con el paraboloide, me da esta parte de rojo. Me da esa superficie. Dice, queremos hallar el mínimo entre los valores de rojo. Ahí está. Ok. Ahora, para calcular eso, se usa la función de Lagrange. Entonces, ¿qué hacemos? Acá define una función L, que va a estar definido con una holgura y las dos variables. A ver un ratito. La función más la holgura es el lambda más la función de la restricción. Pero ¿cómo tengo esa función? Recuerda que la restricción, a ver, siempre debe darte acá igual a cero. Lo igualas a cero y lo que está acá a la izquierda, esa es la función que está acá. ¿Ok? Ya, esa es la función de Lagrange. ¿Pero qué me dice su respectivo teorema? Si hay un punto que es máximo o mínimo relativo de la función, entonces x sub 0 y y sub 0 es su máximo y mínimo relativo de la función f con esta restricción. O sea, tú calculas el máximo y mínimo relativo para esta función de Lagrange. Pero ese máximo mínimo se va a replicar para la función que está acá. Sujeto esta restricción dada al inicio. ¿Ok? Ya. Entonces, acá te está dando muy en el fondo la demostración o las condiciones que nosotros queremos llegar. Decimos lo siguiente. Suponga que F posee un máximo mínimo relativo en ese punto. Sujeto a esa restricción. Si X sub 0 y S0 no es un punto crítico de esta función, entonces va a existir un lambda sub 0, tal que ese lambda x sub 0 es un punto crítico de L. ¿Qué quiere decir que esta terna sea un punto crítico? Que la derivada parcial de L con respecto a X, la derivada parcial de L con respecto a Y y la derivada parcial de L con respecto a esa holgura van a ser todos ceros. Acá me genera un sistema. Ese sistema es donde voy a obtener los puntos críticos. Dice, lambda 0 asociado al x0 se le denomina el multiplicador de Lagrange, o la holgura también algunos le llaman. La condición de que x0 y 0 no sea un punto crítico de esta función se le denomina la condición de calificación. Ok, muchachos, para que no sea un punto crítico, cuando lo evalúe acá en sus derivadas parciales, en este punto no debe salir 0. Porque si sale que las derivadas parciales de esta función son 0, sí es un punto crítico. Pero ahí dice que no debe ser un punto crítico. Entonces debe satisfacer la condición de calificación, ¿no?
Son nombres nada más, no se asuste. Vamos directamente a un problemita acá. A ver, acá hay uno, dos. Uy, acá viene la parte más. Allá, acá están los ejemplos. A ver. ¿Qué dice acá? Dice, consideremos esta función sujeto a esta restricción. Hay el mínimo de f sujeto a que el phi es cero. ¿Tiene este un multiplicador de Lagrange? Nos preguntan ellos. Ya, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a copiarlo. ¿Tendrá o no tendrá? ¿Qué dice la gente? Vamos a copiarlo. Copiar y pegar. Ya, a ver, chicos. A ver, jóvenes. Vamos a ver si... Uy, ¿qué pasó acá? Ya, ahí está. ¿Qué va a pasar aquí? A ver, un segundito. ¿Qué pasó acá? Se me ha... Ahí, ahí, ahí. Ya, a ver. Ya. En esa función, dice que tendrá un mínimo de en f sujeto a esto. Tendrá un multiplicador Lagrange. Veamos los teoremas. El teorema que me menciona acá dice que si en este punto f posee un máximo o un mínimo relativo en este punto, sujeto a esta condición, y si ese punto no es un punto de la restricción, entonces existe un único lambda. Entonces acá me piden garantizar que efectivamente tiene un punto de un multiplicador de Lagrange, ¿no? O sea, hay que calcular un máximo y mínimo relativo de esta función en este punto. ¿Ok? Ya. ¿Cómo haríamos eso? Ya, los puntos x0 y x0 se va a calcular con este sistema, ¿ya? Vamos a definir la función de Lagrange. La función de Lagrange se define como x, y lambda. Acá voy a escribir la función. Y más lambda por la restricción. Bueno, hay algunos libros que ponen menos, ¿no? Ahí le estoy considerando que sea más, ¿ok? Porque acá estamos tomando esta teoría, ¿no? Cualquiera de las dos posturas es lo mismo, muchachos. ¿Sabes? No se preocupen, ¿no? ¿Ok? Acá tendrías x, y lambda. La función es x más y más lambda por x cuadrado más y cuadrado. Ya, vamos a calcular las derivadas parciales, chicos. Vamos a calcular las derivadas parciales. Ya. Vamos con la derivada parcial de f con respecto a x. Esto es 1. Derivada parcial de esto con respecto a x se va. Derivada parcial de x cuadrado es 2x por lambda igual a 0. Y acá despejando x, ¿qué te va a quedar? 1 menos 2 lambda. Derivada parcial de con respecto a y. Esto es 1. El derivado de y cuadrado es 2y por lambda. Despejas el y, es menos 1 sobre 2 lambda, ¿no? Ahora, cuando tú derivas con respecto a lambda, te da la restricción, ¿no? Mira, porque si tú derivas con respecto a lambda, esto se va, te queda x cuadrado más y cuadrado. A ver, acá hay algo raro, ¿ah? Te da. ¿Te da esa restricción? Es que esa restricción está mal, ¿no? Ya, bueno, está ya, ya. Lo estamos haciendo mecánicamente ya. No me he dado cuenta de ese detalle, ¿eh? Pero 7 es igual a 0, jóvenes, y acá son los reales. ¿Quién es XY? XY es 0, pues, ¿no? XY es 0. Pero si lo evalúo acá, ¿qué va a pasar? 0 igual a menos 1 sobre lambda. ¿Va a existir un lambda que cumpla esto? No existe ese lambda que está en los reales que cumpla esa condición. Entonces, justamente en el ejemplo nos piden, ¿hay el mínimo del f sujeto a él? ¿Tiene un punto de un punto multiplicador de Lagrange? O sea, ¿existe un multiplicador de Lagrange? Y veo que no existe, ¿no? No existe, muchachos. Ok. Ah, ya. Así nada más. Era una pregunta curiosa, más que todo, ¿no? Para ver por qué no cumple ese detalle. Y también, ¿por qué no cumple ese detalle? Porque no, ¿por qué falla el teorema de Lagrange? Porque no satisface la condición
de calificación. Condición de calificación. ¿Cuál era la condición de calificación? A ver si ustedes recuerdan. Aquí está, muchachos. A ver, ¿dónde está? Acá está. La condición X0 no sea un punto crítico de esta función, denominado la condición de X0. O sea, no debe ser un punto crítico. Pero la función, ¿quién es? Es x, y x² + y². Si tú calculas la derivada parcial de esa función con respecto a x, te da 2x. Si lo derivo con respecto a y, te da 2y. Y si lo evalúas en el punto que has hallado, que este es el punto crítico, que es el 0, 0, tú lo reemplazas acá. ¿Y qué obtengo? Obtengo que esto es 0. Obtengo que también él es 0. O sea, por lo tanto, tienes que el 0,0 es un punto crítico. Es un punto crítico de esa función. Muy bien, chicos. Pero la condición de calificación, ¿qué dice? Que no sea punto crítico. Y acá tú me habías encontrado que es un punto crítico. Ok. Ahí está. Por eso no satisface. Ok. Dice, hay en los posibles extremos relativos sujetos a esta condición usando la función de Lagrange. Ya. Copiamos y pegamos. Ya. A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? A ver, vamos a aplicar Lagrange. Ya. La función de Lagrange, ¿qué es? x, y, lambda. La función f de x, y más lambda veces la otra función. Siempre debe ser igual a 0, ¿no? Entonces, esta función, ¿qué te va a quedar? x² + y² más lambda veces la función que es x + y - 1. Calculo la derivada parcial de esta función L con respecto a x. Con respecto a x, esto es 2x. Se va, con respecto a x, esto es 1. Más lambda igual a 0. Con respecto a y, 2y. Con respecto a y, esto es 1. Más lambda igual a 0. Despejo aquí, jóvenes, x es igual a menos lambda medios. Despejo aquí, y es menos lambda medios, caballeros. Por último, la derivada parcial de L con respecto a la holgura o a la, al multiplicador Lagrange, lambda. Todo esto se va, te queda x - y - 1 = 0. O sea, la restricción. Pero si x - y = 1, pero si tú sumas menos lambda medios, ese es menos lambda igual a 1. Por lo tanto, lambda es igual a menos 1. Si lambda es igual a menos 1, ¿cuánto vale x? X vale 1. ¿Cuánto y vale? Ah, no, sorry, me emocioné. 1/2. Y 1/2, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Profe, ¿pero cumplirá la condición de calificación? Ya. Condición de calificación. ¿Cuál es la condición de calificación? Es que la derivada parcial de esa función con respecto a x, ¿cuánto es? La función de restricción. Es x - y - 1. Eso con respecto a x es 1. Y si tú lo habrás visto rápido, también con respecto a y es 1. Entonces, si tú lo evalúas en el punto que acabo de calcular, que es 1/2, como esto no depende de x, igual sale 1. No sale un punto crítico. De igual forma, el de abajo. No sale un punto crítico. Por lo tanto, sí cumple la condición de calificación. No como el otro ejercicio que fallaba en ellos, ¿no? Ya, muchachos. Bueno, para terminar. Bueno, acá hay otro ejemplo. Un poco de la economía, como a ustedes les gusta. La utilidad del consumidor y todo ello, ¿no? A ver, para terminar, vamos a ver, o sea, lo que falta simplemente es ver cómo garantizo que es máximo o mínimo
es porque he visto ya que cumple la condición, ya tengo el punto crítico, pero ¿quién me asegura que es máximo mínimo o relativo? Entonces, tengo la función y defino la matriz hessiana para este caso, que sería esta forma. Y la determinante, bueno, esta matriz hessiana tiene un nombre, ¿no? Se llama el hessiano orlado. Tiene ese nombre, ¿ok? Calculamos la determinante de ella. Sería esta forma. Simplemente calcular la determinante. ¿Y qué nos dice el criterio? Si esa determinante evaluada en el punto es mayor que cero, es su máximo. Si la determinante en ese punto es menor que cero, es su mínimo. Pero si sale cero, no puedo garantizarte nada. Ok, y eso sería todo. Vamos a completar con este teorema, esta parte, y ya nos fuimos. Ok, justamente ya mi celular está, mi celular que ya mi batería está pidiendo auxilio. Ok, tenemos 8 minutos para terminarlo, ¿ya? A ver, deme 8 minutos de su tiempo, por favor. Bueno, en sí agradecerle bastante por hacer ese sacrificio de quedarse 1 hora más del horario habitual y todo ello, ¿no? Bueno, y también la verdad, por haber aceptado también el cambio de horario, ¿no? Ok. Muchas gracias, chicos. Derivada parcial de esta función con respecto a x, esto es 1. Ahí va 1. Con respecto a y, esto también es 1. El de acá es 1, 1. Tengo que calcular ahora el hessiano, disculpe, de Lagrange, con respecto a otra vez derivar otra vez con respecto a x. El 2 veces con respecto a x. Con respecto a x, ¿cuánto sale acá? Sale 2. Con respecto a y, 2 veces con respecto a y. Acá tengo la derivada parcial con respecto a y. 2 veces, una vez más, 2. Y una combinadita. X con respecto a Y, o Y con respecto a X, combinada, ¿no? El con respecto a X ahora con respecto a Y, no hay nada. 0. Y eso lo reemplazo acá. Acá saldría 2, 2, 0, 0. Calculemos la. Como acá no hay. No hay el punto de que. No hay el punto de. No depende de X y, simplemente es la determinante. Ya por. ¿Cómo se llama esto? Por estrellita. 0 por 2 por 2 es 0. 1 por 0 por 0 es 0. 1 por 0 por 1 es 0. Menos 1 por 2 por 1 es 2. Más 0 por 0 por 0 es 0. 1 por 1 por 2 es 2. Operando acá sale menos 4. Sale menor que 0. Bacán. ¿Qué te dice el criterio? Si es menor que 0, te dice que en ese punto tiene un mínimo relativo. O sea, acá sería la terna, ¿no? O el par, en este caso, ¿quién es? El punto, un medio, medio. Ya. En un medio, tiene un mínimo relativo. Tiene un mínimo relativo. Ok, muchachos. Se acabó. Ok, jóvenes, ha sido un gusto. Nos vemos en el examen, ¿ya? Se paga con. Lo putito, profe. Ya. Ok. Ya, estamos tristes. Ya, muchachos, las fijas. Sí. Una cosita, porque ya ahorita la verdad también tengo con el otro grupo. Ya para no ya. Se va a cortar la línea, ¿ya? A ver, los que faltan exponer, por favor, me mandan a mi correo. ¿Ok? Porque ya no. Pero yo como. Me lo mandas, te grabas. A ver si está bien.
por tu WhatsApp, o alguien o lo grabas en la computadora, ya, pero ahí me explican el problema que han resuelto, ¿ya? Me lo mandan, porque ya el día de mañana voy a cerrar eso. Pero una consulta. Sí. Profe, ¿cómo voy a estar bien o está mal? Bueno, por correo te responderé. Por correo. Hay una compañera que también me ha enviado su video. El video de la solución de su problema. Pero no podría compartir pantalla algo rápido para ver, porque más que Faltan cuatro todos los minutos, Eric. Se va a puntos es cerrar por la lo que. videollamada. Claro, sí. Ya. Claro, si se cierra la videollamada, de ahí otra vez ingresar ya es un poco engorroso. Con calma nomás, Eric. Tienen hasta el domingo, mira, domingo chance ya, hasta el domingo. Voy a tratar el sábado terminar de corregir y el domingo ya aumento los puntos que ustedes me van a mandar y ya para que ustedes vean por cuánto van en el final, ¿no? Ya pues, chicos. Ya, Las muy fijas, bien. profe, las fijas. Profe, las fijas. Las fijas. Profe, sube este video, que venga lógico. Que venga lógico. Padre, dentro que todos los cielos. Ya, bueno, muchachos, ha sido un gusto. Ahora sí voy a dejar de compartir. Las fijas, profe. Las fijas, profe, las fijas. Las fijas. Sacrificado sea tu nombre. Estas se desaparecen 2.000 suscriptores, profe. Ya, ok, ya. Bueno, ya sí, vuelvo a tener en cuenta, ya. No se preocupe. Pi, 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 pi. Venga, nosotros tu reino. Que las tres preguntas sean el nombre, la fecha y el salón. Ah, sí, por favor, gracias, gracias. ¿Qué haría sin ti, mi estimado delegado? Por favor, pongan su fecha, la fecha que ya pongan el nombre, la sección. Porque no voy a hacer que por ahí que no me manden videos de todo, mándenme videos normales, ¿eh? No vayan a hacerme spam, profe, los puntos de los suscriptores. El writing, profe. La fija, profe. Ya las fijas, ya les he dicho, ya ahorita en clase les he estado hablando. A ver, ya, al toque nomás, antes que se cierre la ventanita. A ver, acá hay problemas que están sueltos, estos 6 problemas. Acá hay problemas que también hemos hecho. Por acá hay otro ejemplo. Acá hay otros problemitas por acá. Ahí está, hay un ejemplo más que no hemos hecho. Revisen esos ejercicios. Si viene igualitito en el examen, profesor, que no sabía, así como en el parcial, le dije lo mismo y vino igualito. Por favor, háganlo. Ahí por lo menos ya tienen unos 6, 7 puntos. Más una fija que había dado del verdadero y falso, que si se han dado cuenta, ya pues. 2, 3 veces estoy que lo repito en varias clases, ya. Ya. No, 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 en el parcial vino idéntico, ¿ah? ¿Eh? Idéntico, ¿ah? ¿Eh? Ya. Ok, chicos, ya. Voy a almorzar, ¿ya? Ok, muy bien. Nos vemos el. Ah, ay, ay, ay. Me había olvidado. El martes que nos vemos todos con cámara prendida. Profesor, no tengo cámara. Consíguete de tu primo, de tu sobrino, de tu nieto. No sé. Por favor. Profe, ese día se me fue la conexión. Por favor, ese día recarguen bien su celular, su laptop. Cómprense datos. No hay excusas, profe, que se acabó mi batería, que mi celular, que no puedo tomar fotos, nada, muchachos. Por favor, tomen sus precauciones, ¿ah? No va a haber recuperación de ello, ¿ah? Cámaras, todos con cámaras, ¿ok? Por favor. Ya. Muy Profe, bien, muy solo bien. 3 preguntas, ¿no? Sí, 3 preguntas, sí, violento nomás para ya cerrar. Ya. Ya, chicos.